En este capítulo estudiaremos las posibilidades que nos brinda a la hora de actualizar la base de datos. Por actualizar, en general, definimos tanto las operaciones de inserción como de modificación o de eliminación de registros de las tablas de nuestra base de datos. Hasta aquí solo conocemos una forma de actualizar la base de datos de nuestra aplicación, las transacciones. Como sabemos, una transacción determina la o las tablas requeridas para almacenar su información. A su vez, al ser generada, se convertirá en un programa que implementa la lógica de inserción, eliminación y modificación de datos en esas tablas, en forma totalmente transparente para el programador, de manera tal que el usuario ingresa la información interactivamente a través de un form y al presionar un botón se ejecuta la lógica de actualización correspondiente. También la transacción permite definir todas las reglas del negocio que deberán cumplir los datos asociados. El programa generado se encarga luego de ejecutarlas. Así, si en una transacción tenemos una o varias reglas error que se disparan al satisfacerse determinadas condiciones, esas reglas estarán incluidas en el código generado y no se permitirá, bajo ningún concepto, actualizar la base de datos hasta tanto las condiciones que disparan esas reglas dejen de satisfacerse para los datos que se están manejando en esa oportunidad por parte del usuario. Asimismo, como vimos, las transacciones aseguran el control de integridad referencial, fundamental para asegurar la consistencia de la base de datos. Pero las transacciones no cubren todas las necesidades en cuanto a la actualización de datos. También se necesitará una forma no interactiva, batch, de realizar actualizaciones sobre tablas. Por ejemplo, cuando queramos generar registros en una tabla, a partir de ciertos cálculos. Para ello existen dos alternativas. Actualización utilizando lo que se conoce como Business Component, absolutamente relacionado con las transacciones, o utilizar comandos específicos para tal fin dentro de objetos de tipo procedimiento. Luego veremos que los Business Component tienen tal flexibilidad que permiten actualizar la base de datos de cualquier manera, tanto en forma interactiva como no interactiva. En lo que sigue introduciremos los Business Component y luego, al final del capítulo, los comandos de actualización directa dentro de objetos procedimiento. Antes de estudiar detalladamente la forma de declararlos y sus características, veamos el escenario en el que los Business Components se desenvuelven. Necesitamos registrar los recibos que efectuamos a nuestros clientes por concepto de facturación. Para ello, nos hemos creado una transacción de recibos, bill, con la siguiente información: un identificador autonumerado, la fecha en que el recibo se está generando, se está insertando en la base de datos, el cliente al que pertenece ese recibo, su nombre, la fecha de inicio del periodo de facturación que se está considerando y la fecha de fin de ese periodo, así como la cantidad calculada para ese cliente en ese periodo por concepto de sus facturas. Además, sabemos que tenemos ciertas reglas de negocio asociadas que se traducirán en reglas de nuestra transacción. Así como podemos ver, tenemos una regla default que hace que el atributo billDate para un recibo que se está insertando corresponda a la fecha de hoy. Por otro lado, tenemos una regla error que se disparará cuando la fecha de fin de periodo sobrepase a la fecha de generación de ese recibo. Y otra regla de error que se disparará cuando la fecha de inicio del periodo de facturación sobrepase a la fecha de fin del periodo. Por tanto, vayamos a GeneXus, donde ya teníamos definida la transacción bill. Observemos que en las reglas tenemos exactamente esas que veíamos. Y vayamos a ejecutar a GeneXus, F5. Intentemos generar un recibo a través de la transacción. Veamos cómo se está disparando la regla default que nos está ofreciendo el día de hoy como fecha
del recibo. Luego, si intentamos colocar un cliente inexistente, como es el 78, al intentar salir del campo se estará disparando el control de integridad referencial. Colocamos un valor que exista. Luego, como fecha de inicio, pongamos el 3 de octubre. Y como fecha de fin, coloquemos un valor posterior a la fecha del recibo. 16 de octubre, por ejemplo. Al intentar salir del campo, se estará disparando la regla que habíamos especificado y nos muestra el mensaje de error correspondiente. Por otro lado, si ponemos una fecha de fin de periodo anterior a la fecha de inicio, por ejemplo, 1 de octubre, veremos cómo se está disparando la otra regla de error que habíamos especificado como regla del negocio. Así que vamos a colocar un valor que sea correcto, el 10, por ejemplo, y al salir del campo no se están violando ninguna de las reglas de error. Y aquí podemos colocar una cantidad artificial, 1000. Al confirmar, se habrá generado el registro en la tabla bill correspondiente. Y lo podemos ver. Y es el registro 4, dado que en la tabla ya teníamos otros registros insertados. Pero naturalmente, en el ejemplo que nos ocupa, no tendremos a un usuario ingresando interactivamente a través del form de la transacción bill los distintos recibos para un determinado periodo de facturación. Esa no será una tarea manual interactiva, sino que por el contrario será realizada por un proceso batch lanzado probablemente una vez al mes, que será el encargado de calcular y registrar todos los recibos correspondientes a las facturas dentro de determinado periodo. Nosotros ya teníamos declarado el data provider GetBills en nuestra KB, que realizaba justamente el proceso de cálculo de recibos, pero no grababa los recibos en la tabla correspondiente. Si vemos aquí el source, podemos apreciar que la estructura jerárquica que se desprende de este source es casi idéntica a la estructura de la transacción bill. La única diferencia es que aquí no se encuentran el atributo bill ID ni el atributo customer name que están en la estructura de la transacción. Salvo por esos dos atributos, la estructura sería idéntica. Vemos que este data provider está devolviendo algo que podríamos en principio pensar que es un SDT, bill. Como tiene la propiedad collection en true, entonces estará devolviendo no un ítem individual, sino una colección bills de ítems. Se nos abre entonces la siguiente pregunta. ¿Y si pudiéramos guardar en una estructura como la anterior, la colección de ítems, los datos, y luego grabarlos en la base de datos? Dicho de otro modo, si pudiéramos agregar a la lógica del SDT, que lo único que hace es almacenar información estructurada, operaciones de actualización de la base de datos a partir de la información cargada en ese SDT. Por ejemplo, si pudiéramos hacer algo como esto, recorrer con una variable bill la colección de vuelta por el data provider getBills y para cada ítem de cada iteración de ese for realizar un save, es decir, grabar en la base de datos, en la tabla bill, un registro con exactamente los valores que están apareciendo en los miembros de ese SDT. Y si además esta grabación se realizara ejecutando las mismas reglas que se ejecutan cuando se graba mediante la transacción bill y además controlando la integridad referencial, bill no será una variable de tipo SDT, sino que será una variable de tipo Business Component.